El primer regidor del ayuntamiento de José María Morelos, Santiago Martín Angulo, confirmó que uno de los 6 cargos puestos por el cabildo respeta la equidad de género e invitó a quienes hoy critican a la administración a analizar sus procederes en administraciones anteriores. El primer regidor dijo que en la administración muchas mujeres se desempeñan en los cargos públicos, y esto es en alusión a las críticas que se despertaron a través de las redes sociales. Mucha gente por ahí anda platicando que esta administración no respeta la equidad de género. Claro que está respetando. En esta administración hemos visto la participación de muchas mujeres, y hoy vemos claramente una renuncia del compañero Will de las seis direcciones más importantes que son cabildeables. Existe la equidad de género, y en las direcciones pueden hacer recorrido, mucha mujer está trabajando. Invito a esa gente a reflexionar, que para comentar tenemos que mirar a ver primero hacia atrás, donde ellos participaron en administraciones varias y nunca hicieron observaciones de los tremendos errores que hicieron, como la equidad de género, que nunca la respetaron. De las 6 puestos cabildeables en una administración pasada, apenas, donde la gente que hoy critica eso participó y fue miembro de ese ayuntamiento y nunca hizo ni una observación para que digan está trabajando para el pueblo. Ahí se distingue que no trabajas para el pueblo, trabajas para la gente que tiene dinero, trabajas para el dinero, no trabajas para la gente, no trabajas con humildad. Y hoy esta administración lo está haciendo de manera equitativa. La equidad de género hoy en día en José María Morelos está sobresaliendo. Esto se da luego de que el día de ayer el presidente municipal de José María Morelos, Eric Borges Jan, diera a conocer un oficio sobre la renuncia del contralor del H Ayuntamiento, Wilber Maidé. El edil dijo que se trató de un asunto personal del funcionario, quien el pasado 30 de septiembre pasado tomó protesta por designación del cabildo, y la renuncia obedece con una fecha a partir del próximo 15 de enero para hacerse efectiva. Borges Jan en ese momento indicó que lo que van a hacer es ascender al cargo, pero todavía no especificó en dónde. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.